Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer le informé, el Pleno del Senado aprobó la reforma político-electoral durante esta madrugada. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El proyecto contempla que el presidente electo en 2018 tendrá la facultad de establecer gobiernos de coalición. Además, permite la reelección para los alcaldes y legisladores federales, así como locales. Propone que los senadores puedan ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados hasta por 4 periodos consecutivos. La PGR se va a convertir en la Fiscalía General a partir del 2018. Se crea el Instituto Nacional Electoral y se fija como una causal de nulidad de la elección el rebase en el tope de los gastos de campaña. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.